Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bow y en el vídeo de hoy os voy a hablar de los principios que rigen el ejercicio de las competencias de la Unión Europea. El primero de estos principios es el principio de subsidiariedad y por lo que afecta a su alcance hay que decir que eh, se aplica a las competencias que no son exclusivas de la Unión Europea. Es decir, se aplica tanto a las competencias compartidas como a las competencias de apoyo, coordinación y complemento. Este principio limita el ejercicio de las competencias de la Unión Europea a las que se aplica, ya que por un lado determina en cada caso concreto si la Unión Europea debe o no intervenir ejerciendo su competencia, pero además, si se llega a la conclusión de que debe intervenir, la Unión Europea solo lo hará en la medida en que en su intervención esté justificada. La intervención de la Unión Europea adoptando actos jurídicos debe justificarse en cada caso concreto y debe realizarse ante la insuficiencia de la acción de los Estados miembros, ya sea a nivel estatal, regional o local, eh, tanto por una mejor eficacia de la acción común como por las dimensiones supranacionales de la acción que se requiere. El principio de subsidiariedad es susceptible de concebirse o entenderse desde una doble perspectiva, ya que, por un lado, protege las competencias de los Estados miembros en el sentido de que la Unión Europea solamente intervendrá cuando sea estrictamente necesario, pero también, desde otro punto de vista, defiende la intervención de la Unión Europea siempre que esa intervención esté justificada. Existen dos controles para garantizar la correcta aplicación del principio de subsidiariedad. El primero es el control previo ejercido por los parlamentos nacionales y además estará el control posterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo que se refiere al control ejercido por los parlamentos nacionales, este control político tiene siempre un carácter previo o apriorístico, es decir, se ejerce antes de que la Unión Europea adopte un acto jurídico concreto y este entre en vigor. De ahí que doctrinalmente se conozca este control como un sistema de alerta temprana. Este control consiste en la obligación de la Comisión Europea de remitir a los Parlamentos nacionales y, en su caso, estos a los Parlamentos regionales, cualesquiera sea su denominación particular toda la información relativa a una propuesta de acto legislativo que se vaya a tramitar en la Unión Europea. Los parlamentos nacionales disponen de un plazo máximo de ocho semanas para emitir un dictamen acerca de si la propuesta normativa que presenta la Comisión Europea sí si consideran que es conforme o no con el principio de subsidiariedad. En el caso de que los parlamentos nacionales sean bicamerales, como sucede en España, cada cámara emitirá su propio dictamen. Estos dictámenes de los parlamentos nacionales tienen su importancia práctica, ya que si un tercio de ellos consideran que no es conforme la propuesta de acto normativo al principio de subsidiariedad, la Comisión Europea deberá obligatoriamente reexaminar su propuesta. Pero es más, si la mayoría de los dictámenes de los parlamentos nacionales son negativos y dicen que son contrarios, entonces ya sea el Consejo de la Unión Europea o ya sea el Parlamento Europeo podrán devolver a la Comisión Europea su propuesta inicial, lo cual significará el término de su tramitación normativa. El control posterior se ejerce por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un control posterior en el sentido que exige que el acto jurídico de la Unión Europea se haya ya adoptado y además esté en vigor. Cabe recordar que en el estadio actual de evolución del derecho de la Unión Europea, todos los actos jurídicos legislativos de la Unión deben estar eh, motivados y deben justificar que cumplen tanto el principio de subsidiariedad como el principio de proporcionalidad. Además, cabe insistir en que cualquier Estado miembro podrá presentar un recurso de nulidad de conformidad con su derecho interno en nombre de su Parlamento Nacional cuando éste considere que el acto jurídico en cuestión no cumple con las exigencias del principio de subsidiariedad. El segundo de los principios que rigen las competencias de la Unión es el principio de proporcionalidad. Este principio consiste en que ningún acto jurídico de la Unión excederá de lo necesario en su contenido y en su forma para alcanzar los objetivos previstos en los tratados constitutivos. El principio de proporcionalidad afecta a absolutamente todas las competencias que tenga la Unión Europea. Y la diferencia entre los dos principios es que el principio de subsidiariedad será el que determine si la Unión Europea debe o no intervenir en los casos concretos ejerciendo su competencia, mientras que el principio de proporcionalidad nos dirá la intensidad o el alcance de la intervención requerida de la Unión Europea. Este principio persigue evitar los excesos normativos de la Unión Europea, ya que este principio se aplica tanto al contenido de los actos como a la forma de los mismos. En cuanto al contenido de los actos jurídicos de la Unión Europea, este principio significa que ningún acto creará más cargas económicas o administrativas de las que sean estrictamente necesarias y además serán siempre proporcionales al objetivo que se pretende alcanzar. En cuanto a la forma de los actos, debo insistir en que tradicionalmente se han preferido las directivas a los reglamentos, puesto que dejan a los Estados miembros una mayor discreción en cuanto a su aplicación nacional. Bien, esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención.